¿Qué tal mi gente? Bienvenidos a este nuevo video. Suscríbase a este canal, denle like, de su comentario, active la campanita, ve el video por completo. Comparte el link de este video. La gente me dice que le ponga un poquito más de chispa, pero bueno, aquí estamos entonces. ¿Qué hago? Me pongo a brincar, corro. Miren, el día de hoy vamos a hablar sobre Leonel Fernández Reina, este hombre que tiene un largo historial en nuestro país. Ha marcado a la historia dominicana, sí, es un hombre que debe de quedar en la historia de nuestro país. Claro, estoy completamente de acuerdo. Duró 12 años dirigiendo nuestro país y nosotros los dominicanos tenemos que tomar en cuenta esos 12 años de Leonel Fernández Reina. Miren, vamos a ver. Camila García, este es un artículo que está en loquesucede.com. Ustedes pueden ir ahí y pueden leer toda la información que yo estoy viendo, porque siempre con base y fundamento todo lo que yo digo. Camila García, Leonel y su manada representan la putrefacción política, moral y cívica de la República Dominicana. Esto, miren, para que ustedes vean, aparentemente yo estaría del lado de Gonzalo Castillo. Si yo no diría lo siguiente, pero yo voy a decir lo siguiente para desprenderme total del PLD. Si ustedes piensan que yo estoy pegado al PLD, no. Gonzalo Castillo, Danilo Medina, Leonel Fernández, todos son basura, son corruptos, traidores. Que en Estados Unidos tuvieran en Guantánamo, en China ya tuvieran en la horca, ya tuvieran ahorcado ya. Tuviera la hierba del cementerio de Leonel, tuviera ya bien alta. Pero en República Dominicana se premia. Y lo que más me sorprende es que Estados Unidos le hace coro a un hombre lavador, supuestamente, dice Jaime Bailey, un hombre aliado al narcotráfico. Eso no me queda duda a mí. Eso yo me atrevo a firmarlo, ya que Quirino Ernesto Paulino Castillo le puso su frente. Dijo, ¿sabe qué? Tú me debes 200 millones. Sin embargo, Leonel Fernández no hizo nada. Hasta el día de hoy no ha hecho nada, no ha metido preso a Quirino por eso. Esa noticia es del 20 de septiembre de 2019. Aquí tenemos a Leonel Fernández y Félix el Gato Bautista. Leonel Fernández es un hombre, como ya lo dije, dominicano, con doble nacionalidad. Ha sido presidente de nuestro país con doble nacionalidad. El artículo 20 no aplica para Leonel Fernández Reina. Leonel Fernández Reina se burla de la ley dominicana, de la constitución. Este hombre tiene también el apoyo aparentemente de los Estados Unidos, porque no ha caído preso todavía, a pesar de las declaraciones que hizo Jaime Bailey. Pero vamos a leer aquí, porque si sigo hablando de este hombre me desespero. Eso no es. Dice, artículo de opinión de Camila Garoya Durán. Analizar un fragmento del discurso del expresidente de la República, Leonel Fernández Reina, en la provincia de Azua, al referirse a sus opositores en la competencia interna que se libra dentro del Partido de la Liquidación Dominicana de cara a las primarias del 6 de octubre, me suscita ese sentimiento agridulce que nos provoca el recuerdo de algo que ya no tenemos, la nostalgia. Llega a mi mente un recuerdo vivido de aquella contienda electoral del 96. Tendría yo unos 5 años cuando el hijo de doña Yolanda hacía sus pininos en la contienda electoral por el PLD, donde fue necesario el llamado Frente Patriótico, que le cerró el camino en una segunda vuelta electoral a José Francisco Peña Gómez. Supuestamente Peña Gómez, qué triste y lamentable. En ese tiempo me acuerdo yo, si acaso tenía unos 12 años, no sé, 14 años por ahí. Me acuerdo yo que Peña Gómez se andaba diciendo en las calles que Peña Gómez iba a unificar Haití y República Dominicana, que iba a darle documentos a todos los haitianos y que República Dominicana sería Haití. Eso era lo que se andaba diciendo en las calles en ese tiempo. Y si usted estuvo en ese tiempo, en esa era, bueno, en ese tiempo, en esos años, usted sabe de lo que le hablo. El líder y candidato del Partido Revolucionario Dominicano, cuando eso era un partido revolucionario y dominicano, el PRD, era un partido fuerte, no la M que es ahora. Recuerda los flequitos morados y amarillos que mi mamá había enganchado en la antena del carro. Mis padres, que no militan ni han militado nunca en ningún partido político,
pues siempre han votado con el corazón y pensando en su país. Para ese entonces habían puesto toda su esperanza en el último caudillo de Juan Bosch. Aquel muchacho que había sembrado una semilla de porvenir en la resiliente generación votante de la época, que se había criado en medio de un proceso caótico entre la matanza de Trujillo en 1961, la invasión norteamericana del 65, 1965, los terribles 12 años de Balaguer, pero del PLD han sido igual terrible, horrible. Cuando viene a ver, Balaguer fue más patriótico que yo. Para mí que sí, porque Balaguer es un contraste, luz y sombra, igual que Trujillo, luz y sombra. Sucedido por los del PRD y la que recordaba con anhelo los 7 meses de Juan Bosch y su tronchada constitución del 63, una de las más democráticas que han existido en República Dominicana. Mediante un discurso culto, argumentativo, didáctico, formativo por demás, Fernández en aquel entonces provocaba una euforia desbocada en el más iletrado hasta el más culto, desde el más pobre hasta el más pudiente, de toda la manera que se dice, de manera llana y profunda para que usted pueda entender. Pues estrenábamos en el razonamiento crítico de la realidad y depositábamos en este joven de Villa Juana toda la ilusión de progreso. 23 años más tarde, duele y causa la más absoluta impotencia ser testigo de una diatriba semejante. Pareciera ser como si el orador o sus estrategas de comunicación hubiesen perdido la cordura y la razón, reduciendo su arenga de campaña a una frase tan hueca y burda como tan cogido carajo. Ay, tan cogido carajo, ay, mi madre. Tan cogido, coño. Así, bueno, es una palabra que nosotros decimos, tan cogido, carajo. Para no decir coño. Sin embargo, la necesidad de emplear un lenguaje distendido e informal para tal vez lograr el voto popular es entendible, porque a eso se ha reducido la política actual, a darle pan y circo a la plebe para mantener la sofocracia, miren eso, o el gobierno de los sabios, valiéndose de la ignorancia como la mejor arma política conservadora. Al parecer nadie ha orejeado a Fernández de que aún quedamos jóvenes, instruidos, preparados, con pensamiento crítico, que tal vez no nos levantamos a votar, no por vagancia o por falta de interés, como alegan nuestros viejos, pero porque estamos hartos de echar un voto por el menos malo o porque hay que sacar a los que están, pues, esta semilla de esperanza que él mismo había sembrado en los jóvenes del 26 resultó en una cosecha podrida, donde los que llegaron en chancletas salieron en jipetas. Y aunque existan aquellos que lo siguen y lo apoyan, no lo hacen por pasión, sino por fanatismo o por la botella que el león les promete de resultar electo. El apasionado suma y construye, en cambio el fanático no digiere, no medita, solo obra por impulso. Es un ignorante, es un cero a la izquierda de fanático. Cuando uno se vuelve fanático de la política, de la religión, de lo que sea, uno es un cero a la izquierda. Uno no razona, uno se vuelve ya un animal. Y que me disculpen los animales. La diferencia de entre un animal a nosotros es que nosotros razonamos, usamos nuestra mente, podemos tomar decisiones correctas y pensadas. Los animales no. Tal vez seamos pocos, pero estamos aquí, y aunque probablemente tengamos mejores oportunidades en el extranjero, nos quedamos o volvemos por amor puro y simple a la madre patria, porque estamos dispuestos a echar el pleito por la dignidad y la honradez nacional, a pesar de la putrefacción política, moral y cívica que su manada de farsantes representa. Ay, mi madre, no, no, pero esta joven, si estuviera frente a mí, le diera un abrazo. De verdad estuvo excelente este artículo, Camila García. Bueno, aquí creo que lo quería llamar García, no así. Camila García Durán, fuerte abrazo de un compatriota tuyo. Te felicito por este artículo, espero leer más sobre ti.
bueno, sobre tu opinión, como en este caso. Me interesa mucho esa mentalidad de personas que entienden y tienen una mentalidad pensante. No es que se van de un lado y se aferran ahí, como ella dice, fanático. No, no, no. Eso no es pensantes. Puede ser que haya pocos, no sé. Pero habemos dominicanos que la mayoría sí estamos pensando y vamos a sacar al PLD de ahí y no vamos a permitir que suban más de lo mismo. Así que tengamos mucho cuidado, mi gente, con lo que está pasando en nuestro país y ojo con este gatote y este, miren, este delincuente, Felipe Bautista tiene 8 mil millones de pesos dominicanos. En eso ronda su patrimonio personal. Para que ustedes vean por dónde anda la cosa. Entre Felipe Bautista y Leonel Fernández, de esos dos deberían estar en Guantánamo, vuelvo y lo repito. Pero bueno, muchísimas gracias a mi gente por este punto del video. Suscríbase a este canal, dele like, deje su comentario, active la campanita, comparte ese video. Nos vemos en los siguientes videos. Ojo con eso, ¿eh?